Por favor, responde, papá. ¿Qué te sucede? Abre los ojos, papá. Mi papá. ¡Traigan a un doctor ahora! Sultana, debe descansar. El príncipe está bien. Esto no es bueno para usted. ¿Qué tal si deja de respirar otra vez? No me iré. Yo voy a permanecer aquí. Tómalo y regresemos, madre. Tú no debes quedarte aquí. No puedo hacer eso, hijo. Tu hermano aún no termina su tratamiento. Su hermano aún no se ha curado. Debe estar bajo observación. ¡Ibrahim! ¡Que nadie se acerque! Bajen las espadas. Ella no tiene nada que ver. Suéltalo, perderás tu cabeza. Si da un paso más, la voy a matar. ¡Que nadie se acerque! Me llevaré a la sultana y si me siguen, la voy a matar. Sultana, ¿estás bien? Ibrahim. Sube el carruaje, vamos. Los niños. ¡Andando! Como diga, Pasha. Prepárense para marchar. Príncipe. No sé qué le sucedió. De pronto se desmayó. Revíselo rápido. Lo revisaré. Él no respira. Haga algo, Yasser. ¿Morirá así, acaso? Papá. Papá. No nos dejes, papá. Thank you.
¿Papá? ¿Dónde estás, papá? ¿Papá? ¿Ibrahim? ¿Dónde estás? Suleimán. Su Majestad. ¿Qué dice Suleimán? ¿Estás listo para desafiarme? ¿Por qué te enviaré a la guerra? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a mi hijo? Pero Mustafa, ¿qué fue lo que le pasó? Por Alá. Oh, por favor, Alá, sálvalo. Thank you.
Mientras nuestras espadas estén elevadas, nuestros enemigos siempre nos temerán y se rendirán. Pero si somos débiles y somos tolerantes, no tendrán piedad y no nos respetarán, perdiendo nuestra posición. Suleimán, eres el heredero. Cuando seas más fuerte, el imperio se fortalecerá contigo. Pero cuando miro en tus ojos, siento mucha tristeza. Porque cuanto más maduras, más inocencia pierde, Suleimán. Sé fuerte e inocente a la vez. Sé astuto y nunca débil. Órala. Respira otra vez. Alabado sea Alá. Madre Sultana, Su Majestad aún vive, pero está en peligro. ¿Qué quieres decir? ¿Su condición es crítica? Dime la verdad. ¿Mi hijo vivirá? Mientras siga respirando, significa que vive, ¿verdad? No puedo asegurarlo, Sultana. Debemos esperar. ¿Qué sucedió? Nos detuvimos. Iré a ver. Espera. ¿Qué haremos ahora? ¿Cuál crees que será nuestro destino? Y ve que... No hagamos esto. No se enfade. No podemos hacer nada. Usted está comprometida. No es apropiado. Dejarlo no es tan fácil para mí. O soy solo suya. O tendré que morir. No podemos. Debe continuar con su viaje. No va a morir. Hay una cosa que quizás podría unirnos. ¿Qué es? El príncipe Mustafa me aseguró que no regresará a él. Hará lo imposible para evitar esta boda. Él no puede decidir eso. Dijo que lo intentará. Debemos esperar para ver qué es lo que hará. ¿Pero qué haremos ahora? No sé qué haremos. Pero él logrará detener la boda, por las buenas o por las malas. ¿Estás seguro? La madre de Mustafa no lo aceptará. Y tampoco el sultán. ¿Qué haremos nosotros? Son de nuestra flota. Espero que todo esté bien. ¿Por qué todas están tristes, Firial?
se enteraron de la enfermedad del sultán. Las entristeció. Dígame, señorita Daye, ¿la condición del sultán ha mejorado? No. Su estado es muy delicado. Yasser Efendi dijo que el sultán está en coma. Ojalá pudiéramos hacer algo. Reza para que se recupere, Firial. ¿Ya se lo contaste a la sultana Hürrem? No. Está cuidando del pequeño príncipe. No queremos molestarla con esto. No importa. Debes saberlo de inmediato. No puedo decirle lo que pasó. Amor mío, pequeño príncipe, le agradezco a la por hacerte sonreír otra vez. ¡Míralo, mamá! ¡Sonríe! ¡Hermano mío! ¡Mírame! Amor mío. Yo quiero verlo. ¡Mamá! ¡Me está molestando! ¡No me deja ver a mi hermano, madre! No quiero que peleen. Su hermano debe descansar un poco. Él aún está enfermo. Esma. Sí, sultana Hürrem. Lleva a los niños a sus aposentos. ¿Mi hermano permanecerá aquí? Así es, no debemos llevarlo hasta que Yasser lo permita. Vayan con Esma ahora. Y no se peleen, por favor. Amor mío. Eres mi alma. Príncipe, debe ser paciente. ¿Qué nos sucederá si algo le pasa a su majestad? No debe hablar así. Lo que importa ahora es el bienestar del sultán, no el nuestro. Alá mediante, su majestad se recuperará. Amén. El sultán es un hombre fuerte. No morirá fácilmente. Regresará a nosotros. ¿Qué tal si no lo hace, madre? ¿Qué tal si no despierta? ¿Cómo soportaremos la pérdida? Sé fuerte, Maidebran. No te permitas ser débil. Siempre debes tener fe en Alá. Permanece con Mustafá. Él necesita tu apoyo. Soy Maidebran, esposa de Suleimán. Fui el primer amor de la vida del sultán. El día que la madre sultana me ordenó prepararme. Su hijo Suleimán regresaba de un viaje de caza y organizaron una fiesta. Me preparé para ser la mujer más hermosa para él. Le pregunté a la vidente por mi suerte. Me dijo que sería afortunada y que tendría un nuevo camino en mi vida. Que caminaría por el camino dorado y lograría mi deseo. Que llegaría a una nueva vida sobre un caballo blanco. Que las puertas del paraíso se abrirían para mí. Y entonces fui a ver al príncipe Suleimán. ¿Cómo te llamas? Maidebran, príncipe. Eres la única mujer que me ha cautivado. Es la primera vez que veo tanta belleza y unos ojos tan maravillosos. Me has encantado. Esa noche, lo que me dijeron que sucedería pasó. Estaba destinada a llegar al paraíso. Y eso pasó. Soy Maidebran, esposa de Suleimán y madre del príncipe Mustafá, el príncipe de la corona. Maidebran, desde este día serás sultana. Mi hijo, mi príncipe.
Estoy orgulloso de ti. Te nombraré Mustafa. Te nombraré Mustafa. Te nombraré Mustafa. Mustafa. Hijo mío. No te preocupes, madre. Papá se recuperará. Alá mediante, él regresará a nosotros. Alá mediante. Bienvenido, Efendi. ¿Vino aquí para ver cómo estábamos? No. Es por otra cosa. ¿Dónde está la señorita Ibeke? ¿La señorita Ibeke? Está adentro. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen ustedes aquí? Vinimos para regresar a la señorita Ibeke al palacio del sultán. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Órdenes del sultán. Deben volver conmigo. Suéltenme. ¿Qué desean de mí? Regresará con nosotros. Vali Bey, ¿qué pasó? Madre, por favor, dígamelo. ¿Su majestad estará bien? Yasser Efendi hizo todo lo que pudo. No puedo creer que pase esto. Nunca viví un día así. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Le pasó algo a Ibrahim Pasha? Unos bandidos nos atacaron. Casi nos matan. Salem Efendi. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Le cortaron la cabeza al pasha? Por desgracia, señor. El pasha y sus guardias mataron a todos nuestros hombres. Y él sigue con vida. No esperaba que fueran tan débiles. ¿Cómo no pudieron matarlo? No puedo confiar en ustedes. Ocúltate ahora mismo. No quiero que te vean aquí. ¿Y qué haremos con Nasu? Tráiganlo aquí. Vamos. De pie. Vamos, rápido. ¿A dónde me lleva? No quiero oír tu voz. Vamos, vamos. ¿Hay noticias de su majestad? Dicen que está enfermo. Quizás falleció, pero nadie nos informó. Alá no lo permita. ¿Qué haríamos entonces? ¿Nos expulsarán a todas? No a todas. El harén del príncipe seguirá aquí. Señorita Afzun, eres muy afortunada. Ya dejen de hablar. Y recen para que el sultán se recupere. Sultana, nuestro pésame. Que Alá le otorgue paciencia. Gracias. Gracias a todas. El pequeño príncipe está bien. Va a recuperarse. ¿Aún no se lo han dicho? ¿No te dije que no quiero verte por el harén? ¿Cómo te atreves a pararte frente a mí? ¿Qué sucede, Nesma? Sultana,
El sultán está muy enfermo. Dicen que está en su lecho de muerte. Suleiman, no me digan que murió Suleiman. Tranquila, Hürrem. El sultán está vivo. ¡Basta! ¡Suéltenme! ¡Cállate! ¡Aléjense de mí! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Serán castigados en esta vida y en la siguiente por lo que me están haciendo. El sultán Suleimán les cortará las cabezas. Testifico que no hay otro dios que Alá y que Mahoma es su servidor y profeta. ¡Por Alá! ¡Mátenlos a todos! ¿Pensaste que te abandonarían a su efendi? No olvides que tú eres uno de mis hombres. Pasha, muchas gracias. Que Alá lo bendiga siempre. ¿A dónde escapó el traidor Salem? Deben haberlo llevado a algún lugar seguro. Juro que voy a encontrarlo y le cortaré la cabeza. Pasha mató a mis hombres y escapó con vida. No sé qué hacer. Debe estar buscándome ahora. Son perdedores. Es solo un hombre y no pudieron matarlo. Fue mi error, efendi. Ayúdeme o va a matarme. Escóndete por un tiempo. En algún lugar lejano.
Cuando todo se calme, enviaré a alguien por ti. Mi almizcle, mi ámbar gris, mi luna, mi sol, mi reino, mi compañera, mi amor, mi mujer, mi sultana, mi vida, mi ser, mi alma, mi paraíso, mi primavera, mi felicidad, mi futuro, mi esperanza, mi rosa damasquina, mi felicidad, la vela que ilumina mi vida. Eres la vela, mi costa, mi salvación, mi día, mi existencia. No pierdas esperanza, me despertaré, mi rosa. Mi sultana, mi corona, la luz de mis ojos, la compañía en mi camino, mi dolor y mis victorias. Espérame, te volveré a ver. Escribe poesía para mí. Regrésame tu alegría y todos los colores de la vida. Nunca abandones mi corazón y mi mente. Escucha mis latidos y no llores. Eres mi rosa damasquina. Espérame, espérame. Mi sultán, Sultán Suleiman, el sultán del mundo y de mi corazón. Cada minuto que pasa y usted sigue enfermo, mi cabeza se deshace 100 veces con la intensidad de mi dolor. Si sus preciosos ojos no me miran nunca más, el sol nunca volverá a salir y la luna no iluminará mis noches. Es mi única esperanza. Es todo lo que tengo en la vida. Es todo mi mundo y mi amor. Ojalá pudiese expresar con palabras, o aunque sea describir mi dolor. Alabado Alá, soy tu humilde servidora. Por favor, no me quites a mi alma, al amor de mi vida, al Sultán Suleimán, a quien tanto amo. Te rezo, Alá, responde a mi plegaria, por favor. Alá, cuídalo por mí. Estás muy cansada. Ve a descansar. Hace días que no duermes. Lo necesitas. No. No puedo dejar a su majestad. Me quedaré a su lado hasta que se recupere. No olvides que tus hijos te necesitan. ¿Por qué no vas a ver cómo están ellos? Duerme con los niños esta noche. Sin dudas te extrañan. Mis recuerdos con usted siempre son vívidos. El destino cambió mi vida. Ese día, cuando lo conocí. Al principio nos conocimos y nos hicimos amigos. La granja de la señora Sarchan era la mejor granja de la región del Egeo.
Tenía 12 años cuando fui a trabajar allí. Cuando la dueña de la fábrica me conoció, le agradé. Al darse cuenta que era astuto, le pagó a maestros para que me educasen en ciencia, matemáticas e historia. Me enseñaron a amar la naturaleza y a ser inteligente y justo. Cuando se enteró de mi pasión por la música, trajo a alguien para que me enseñase a tocar el violín. A los granjeros les encantaba oír mi música. Solían pedirme que tocase durante sus descansos. Ese día, tocaba una pieza que mi madre me había enseñado. No esperaba que esa melodía cambiase mi vida entera. No esperaba que el destino me diese un nuevo camino. El camino hasta el palacio y hacia el poder. La señora pidió verte. ¿Qué desea de mí? Quiere presentarte a alguien. Apresúrate. A trabajar. Y me dijo que lleves el violín. Ese momento cambió mi vida. Cambió cómo veía mi vida. ¿Cómo te llamas? Ibrahim. ¿De dónde eres? ¿Con quién viniste a la granja de Sarchan? Soy de Parga. Vine solo. Fue así que cambió mi destino. Una vez que terminé de tocar la canción, la dueña de la granja me entregó a su gran invitado como un presente. Ese invitado era el príncipe Suleimán, heredero del Imperio Otomano, primogénito del sultán Selim, quien había sido nombrado gobernador de Manisa en esa época. El príncipe me pidió que lo acompañe a cazar. ¿Ibrahim? ¿Por qué caminas detrás de mí? Su Alteza, es lo apropiado. Desde ahora quiero que camines a mi lado. La gente de rango inferior es la que camina detrás. Pero desde ahora, tú eres mi amigo, Ibrahim. Y cazamos juntos y regresamos al palacio de Manisa. Me pidió que pasase la noche allí. Los años pasaron y desde ese día camino con él a su lado. Soy su protector. No sé qué nos depara el destino ahora. Madre Sultana, discúlpeme. Ibrahim Pasha, el sultán se recuperará pronto.
Sé que luchará contra su enfermedad y la superará. Ve a descansar, Hurrem. Quédate, Ibrahim. Mustafa. Hijo mío, tenemos que hablar. Hay algo importante que debo decirte. Sé que es muy pronto, pero quiero que estés listo para el trono. No entiendo qué quieres decir, madre. Tu padre está enfermo y su condición es delicada. Quizás lo perdamos. Tú eres el heredero, hijo. El siguiente en el trono. En otras palabras, serás el sultán de todo el Imperio Otomano. Debes estar listo para esa tarea. No puedo creer lo que oigo. Mi padre lucha entre la vida y la muerte y tú solo piensas en esto. ¿Cómo están las cosas, Ibrahim Pasha? Espero que el pueblo no sepa de la enfermedad del sultán. No se preocupe por eso, sultana. Hice los arreglos necesarios. La enfermedad del sultán seguirá siendo un secreto para todos. Ten mucho cuidado, Pasha. Si esto se sabe, habrá caos en toda la nación. Tienes razón. Lo que importa ahora es que el sultán se recupere. ¿Qué tal si sucede lo opuesto? ¿Qué nos pasará entonces? Entonces, el príncipe Mustafa dirigirá el imperio después de asumir el trono. ¿Crees que no me siento triste? Siento mucho dolor, pero no puedo ir en contra del destino, hijo. Nadie puede hacerlo. Esto es solamente decisión de Alá. Dices que es el destino. Mi padre aún no ha muerto. Aún vive. Su corazón aún late. Pero veo que tú ya lo mataste dentro de ti. Eres la madre de su hijo. ¿Acaso no estás comprometida con él? ¿Las lágrimas que derramas son una mentira? ¿De qué hablas, Mustafa? ¿No sabes cuánto he sufrido por él? Cometí un grave error. Mi único error fue amar a tu padre, al sultán Suleimán. Tu padre me devastó por dentro y me mató cuando era demasiado joven para morir. Todo por esa serpiente, Hurrem. Él me dejó de lado. Durante años tuve paciencia para que llegase su fin. Pero nunca llegó. Por favor, compréndeme. Hace años que ya olvidé cómo es amar a tu padre, Mustafa. Él no existe para mí. Tú eres la única razón por la cual vivo. Tienes que saber que todo lo hago por tu futuro y por tus hijos. La venganza destella en tus ojos. Todos aquellos que me hicieron sufrir deben sufrir también. Sultana, yo... Mustafa, ninguno tuvo piedad. No la tengamos con ellos. No lo dudes, hijo. En especial si se trata de Hurrem y de sus hijos.
Estás hablando de mis hermanos. Estoy dispuesto a sacrificar mi alma por ellos. La sultana Maidebran no permitirá que Hurrem siga viviendo aquí. Va a expulsarla. Pero entonces, ¿a dónde irán sus 5 hijos? Los hijos del príncipe Mustafa será la nueva dinastía. Los niños de la sultana Hurrem no tendrán nada. Pobres niños, aún son muy jóvenes. Señorita Efsun, eres muy afortunada. Serás muy importante cuando Mustafa se convierta en el sultán. Serás sultana. Cuando des a luz a su hijo, serás aún más importante. Pero no te olvides de nosotras. Defiéndenos. ¿No hay otra muchacha que Efsun? ¿Kaida, su prometida y Beke, la recuerdan? Es cierto. Se casarán este verano. Sí, oí algo al respecto. Pero el príncipe Mustafa quiere únicamente a la señorita Efsun. Si estuviese permitido, ya le habría dado hijos. Por favor, cambien de tema. Estoy contenta con mi condición actual. El príncipe Mustafa me quiere, eso es suficiente. ¿Y qué? ¿Acaso no quieres ser sultana? ¿Quién no quisiera ser una sultana? Ojalá suceda, claro. Seré una sultana justa. Resolveré sus problemas. Y tendremos la oportunidad de vivir en paz y prosperidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Tendré otro palacio, donde viviremos los dos solos, con un jardín muy grande. Les pediré a los sastres que me confeccionen vestidos. Y pediré que me traigan joyas también. Collares, anillos y una gran corona. ¿Como la corona de la sultana Hurrem? No, más grande. Señorita Efsun. Oí todo lo que dijiste. Escúchame con cuidado. Ni siquiera sueñes con eso. Porque su majestad va a recuperarse pronto. Escúchenme todas. Nunca sueñen que algo así sucederá algún día. Gulsa, quiero que estés alerta. ¿Qué sucede, sultana? No me gusta la actitud del príncipe. Se rehúsa a asumir el trono. Su majestad podría morir en cualquier momento. Debemos estar preparados para eso. Y mi hijo, el príncipe Mustafa, será el único heredero. Sultana, ¿y la madre sultana? Ni la sultana Hurrem ni la madre sultana tienen el derecho al trono. ¿Entiendes? Ahora comenzará mi era dorada. Yo me convertiré en la madre sultana y yo dirigiré el harén. Esma, ¿cómo está el niño? Está bien, sultana. Acaba de dormirse. Gracias, Ala. Finalmente, buenas noticias. Sultana. Él seguramente se llevará mi alegría. Sultana. Son momentos difíciles. Pero la vida de los príncipes están en peligro en este momento. Intentaré sacarlos. Con su permiso, por supuesto. Deben abandonar este palacio. Saquémoslos. No, Gulag.
No voy a permitir que se alejen de mí. Mis niños son intocables, ¿entiendes? Su majestad estará a su lado cuando se recupere. Sultana. Dije no. Madre Sultana. Atice, ven, siéntate a mi lado. Quería verme. ¿Hay noticias del sultán? No. Escuché hablar a Maidebran. Debemos tener cuidado de ella. Está repleta de odio. La escuché declararse madre sultana. Esto es ridículo. No se preocupe, sultana. Le pondré fin a esto. Debemos pensar bien antes de hacer cualquier cosa. Debemos dar un paso a la vez. Necesito tu ayuda. Solo tú puedes hacerlo, Atice. ¿Qué, cariño? Mi padre estará así mucho tiempo. ¿Cuándo se despertará y regresará con nosotros? Realmente no lo sé, cariño. No lo sé. Llorar no está permitido. Estoy aquí contigo. Mamá estará siempre aquí. Lo prometo. Esma. Pregunta quién es antes de abrir. ¿Quién está ahí? Soy yo, Zumbul. Es un bulaga. Déjalo entrar. Sultana. Disculpe la molestia, pero... ¿Qué te trae por aquí, Zumbul? Dime qué quieres rápido, porque no tengo paciencia. Vamos. Dime por qué has venido. ¿Señores? ¿Por qué están contigo? ¿Qué pasa, Zumbul? Sultana, me dijeron que me lleve a los niños. Mamá, ¿qué sucede? No. Permanecerán conmigo. Salgan. No te atrevas a acercarte a ellos ni tocarlos, porque te comeré vivo. Ay, no, por Alá. Me ha malinterpretado. No es así, sultana. La madre sultana quiere que los niños vayan al palacio de la sultana Atice. Estarán seguros allí. Eso es mentira. ¿Cómo puedo saber si es cierto? Vete. Y no te atrevas a regresar. Vete, Zumbul. ¡Te dije que te vayas! Señores, salgamos. Pasha. Sultana.
Lo saludo. Muchas gracias. Tengo curiosidad, ¿de qué quería hablarme? Quería agradecerle porque siempre me protegió a mí y al príncipe Mustafa. Su ayuda es invaluable. Sultana, protegerla es mi deber. ¿Este es el asunto del que quería hablarme? ¿Sabe? Mustafa es el sucesor del sultán. Quiero que esté a su lado como siempre lo ha estado Ibrahim Pasha. ¿No es pronto para hablar de esto, sultana? Le agradecería que no volviese a mencionar este asunto. ¿Qué sucede? ¿Acaso tiene otros planes, Pasha? ¿Qué quiere decir? Lo único que me importa ahora, sultana, es la recuperación del sultán. ¿No entiende que hablar de eso es en vano, Ibrahim? ¿O quiere que Hürrem nos gobierne? Sultana. Acompáñelo, Ibrahim. Si Mustafa se convierte en sultán, no solo a mí me conviene, también le conviene a usted. Necesitará de su fuerza. Y, por supuesto, también de su vasta experiencia. ¡Salgan! ¡O haré caer este palacio sobre sus cabezas! Sultana, no... ¿Hürrem? Sultana, quieren quitarme a mis hijos. No es así, Hürrem. Yo le ordené a Zumbul que lo haga. Ellos permanecerán en mi palacio. ¿Por qué? Zumbulag, espera afuera, por favor. A sus órdenes, sultana. Salgan. Vamos. Debemos tener cuidado. Como sabes, el aire huele a sangre. Hasta que su majestad se recupere, quiero proteger a sus hijos. Permita que se queden. ¿Acaso no confías en mí? Claro que sí, pero no confío en su esposo porque él es amigo de la sultana Maidebrani, del príncipe Mustafa. Estoy muy enfadada. No es el momento para esto. Nos importan tus hijos, Hürrem, y por eso quiero protegerlos. Si no lo aceptas ahora, vas a arrepentirte. De acuerdo. Perfecto. Tú también debes venir. Eso no, nunca. Su majestad me necesita aquí. No puedo abandonarlo. No quiero que lo lastimen. ¿Quién se atrevería? ¿De qué hablas, Hürrem? Estoy muy segura de que lo quieren matar. Haré de cuenta que no me dijo nada, porque estoy muy seguro que su majestad se recuperará y regresará en su mejor forma. Por ahora solo rezaré por la recuperación de su majestad. Mustafa no contará con usted entonces. ¿Es así? Si él muere, el príncipe ocuparía su lugar. No perderé nada de cualquier modo, pero este no es el momento indicado para hablar de eso. Aún es temprano para hablarlo. Pasha, sultana, ¿querías verme? Si se relaciona con lo que dijiste, lo siento. No, hijo. Se trata de otra cosa. Sin duda aún no te lo dijeron. Antes de que su majestad se enfermase, ordenó que Ibeke y Bali Bey regresasen al palacio antes de que huyeran. ¿Qué dices? No comprendo. Sospechaba que tenían una relación, que ellos se amaban.
¿Por qué no me lo dijiste antes, madre? Porque no quería que te entristecieras después de lo que le pasó a tu padre. ¿Quién se lo dijo? Quizás sea una mentira. Efsun. ¿Efsun? Hürrem está detrás de todo esto. No quiere que te cases con la hija del sultán de Kern. Efsun la oyó hablando con Ibeke. Eso no puede ser verdad. No harían algo así. Estoy seguro de ello. Tranquilo, Mustafa. Lo resolveremos cuando estén aquí. Hasta entonces, que nadie se entere de esto. Hürrem está aterrada. Seguro sintió que un gran peligro amenazaba a sus hijos. Ojalá muriese pronto y nos dejara en paz. Shekerag. Sí, mi sultana. Debes ir al palacio cada día. De ahora en más serás responsable por la comida y bebida de los príncipes. Es tu responsabilidad. A sus órdenes. Señorita Firiel, tu responsabilidad será mayor. Debes llevarles lo que necesiten y cuidar de ellos. Gulag va a ayudarte. Cuidaré bien de ellos, sultana. Pasha. Señor Gritti, me pregunto qué lo trae por aquí. Quiero hablar con usted sobre un asunto urgente. Acompáñeme. La información que obtuve del sultán no es mucha, pero su condición sin duda es delicada. Es la primera vez que sufre algo así. Cuando pedí verlo, me dijeron que el pasha no lo permitía. Si Mustafa se sienta en su trono, eso significa que Ibrahim será aún más fuerte que antes, Eyas Pasha. Él va a dirigir a todo el imperio. Esto es una catástrofe para los otomanos. Pasha, lo que le voy a decir es muy importante. Todos dicen que Sultán Suleimán está muerto. Los embajadores también lo oyeron y enviaron mensajes hablando de la muerte del sultán. Debemos negar esta información lo antes posible. La noticia de la muerte del sultán es mentira. Para su información, si me entero que nuestros enemigos creen que él ha muerto, usted será el único responsable. Su majestad se encuentra bien. Pronto regresará con nosotros. ¡Díselo a todos! Claro, lo informaré, Ibrahim Pasha. Pero usted sabe que el sultán deberá aparecer. ¿Para qué lo crean? Está interfiriendo en asuntos que no le incumben. Solo el sultán decide cuándo y cómo aparece en público. Sé lo que esperas, Maidebran. Quieres aprovechar la oportunidad. ¿De qué hablas?
No tienes vergüenza. Te ciernes sobre él como un buitre. Estás rezando por su muerte. No está bien. ¿Qué le dirás cuando se despierte y se entere de esto? Probablemente nos esté escuchando ahora. Sabrá de tus intenciones y de lo que planeas hacer después de que esté muerto. Despierta, Hürrem, no te engañes. Estás diciendo esto porque intentas salvarte a ti y a tus hijos. No te tengo miedo, Maidebran. Si es cierto, haz que tus hijos regresen. No te acerques a mis hijos. Os juro que te mataré con mis manos. Si estuviese en tu lugar, me cuidaría mucho. Porque ahora tu destino está en mis manos. Mi destino es de Suleimán. Hürrem nació con Suleimán. Y también morirá con él. Claro que no. Tú no morirás. No antes de que veas lo que le sucederá a tus pobres hijos. Príncipe. ¿Lo que oí es cierto? ¿Le dijiste a Gulsa que Ibeke y Bali Bey escaparían? Su Majestad, no dije... Dime la verdad. Dije lo que vi y lo que oí, Su Alteza. ¿Por qué? ¿Por qué te comportas como ellos? No es cierto. Está muy claro, Ebsun. Dos personas quieren evitar esta boda, la sultana Hürrem y tú. Podría ser una mentira, ¿verdad? Me está acusando de algo que no hice. No me mientas en la cara, Ebsun. El arreglo de esta boda iba a fracasar. ¿Cómo puedes inventar mentiras para obtener lo que deseas? Que pierda mi bebé ahora si inventé algo acerca de ellos. Lo verá pronto, todo esto es cierto. ¡Oh! ¡La señorita Ibeke regresó! ¡Oh, por Alá! Su Majestad sabe de esto. Ya nos enteraremos. Señorita Ibeke, ¿por qué ha regresado al palacio? ¿Cómo se encuentra el señor Bali Bey? ¡Entra! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No emitas ni un sonido. ¡Quiero ver al sultán Suleimán! ¿Sultana? Volviste. Sultana, yo... Sal de aquí. Que no entre nadie. Quiero estar a solas con ella. ¿Qué sucede, sultana? ¿Por qué me hicieron regresar? Deberías preguntártelo a ti misma. ¿Qué cree que hace? ¡No tiene derecho! ¡Tengo derecho a matarte! Conozca sus límites. Debe saber que no soy una de sus criadas. Sé todo lo que planeabas hacer. Bali Bey quería huir contigo. No planeaba escapar. ¡Es mentira! ¿Cómo pudo creer algo así?
Sultana. ¿Qué pasa, Mulag? Hay algo que usted debe saber. La señorita Ibeke regresó al palacio. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que Bali Bey fue detenido. Olvidé preguntar por ellos. No importa. Intenta protegerlos. Si existe la posibilidad de sacarlos del palacio, hazlo rápidamente. A sus órdenes, Sultana. Desea algo más de mí. Sí. Necesito veneno. ¿Veneno? Shh. ¿Para qué, Sultana? ¿Aún planea envenenar al príncipe? No me hagas preguntas. Quiero que me traigas veneno ahora. A sus órdenes. Debería darte vergüenza. ¿Cómo pudiste hacerle esto al hijo del sultán? ¿Qué te hizo él? Yo no le hice nada. Es mentira. No engañé al príncipe Mustafa. ¿Lo que oí es cierto? Es mentira, madre. ¿Quién se atrevería a hacer una cosa así? Ni siquiera puedo imaginarlo. No sé quién comenzó ese rumor. Estoy segura de que planeaban escapar. Cállate. Ibeke, obedece. Ve ahora a mis aposentos. ¿Por qué nadie me informó de esto? El sultán no quiso decírselo a nadie. Ibeke es de la dinastía otomana. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? Estás sobrepasando los límites, Maidebran. Es la prometida de mi hijo. Eso me da el derecho. ¿Recuerdas lo que me preguntaste una vez? ¿Cuál es la diferencia entre Hurrem y tú? Ahora sé cuál es la diferencia. Hurrem piensa antes de hacer lo que quiere. Y tú no tienes cerebro. Malkokoglu, Bali Bey. Ibrahim Pasha. ¿Cómo pudo hacer algo tan terrible, Bali Bey? Pasha, no hice nada. ¿Cómo que no hizo nada? Traicionó nuestra confianza. No es cierto, señor. Jamás haría algo así, ni en mi lecho de muerte, Pasha. Porque yo no soy desleal. ¿Y por qué lo hicieron regresar? ¿Por qué lo trajeron por la fuerza? Pasha, yo no sé por qué. Obviamente alguien ha planeado esto. Espero desde lo más profundo de mi corazón que esto sea una mentira. Porque tiene una buena vida aquí.
Sé que es una persona confiable. Pero como chambelán del pabellón real, tiene grandes responsabilidades. Es culpable por el error más pequeño, solo porque tiene una posición muy importante aquí. ¿Me entiende? Esto es considerado traición al sultán. Pasha, deme su permiso para ver al sultán. Por favor, yo sé que puedo explicarle todo. Por desgracia, no puede ver a su majestad. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ahora debe pensar en usted. Permanecerá en prisión hasta que se pruebe su inocencia. Tendrá que esperar. ¡Atención! El príncipe Mustafá está aquí. Príncipe Mustafá. Señorita Ibeke. Príncipe, por favor, escúcheme. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste involucrarte en algo así? Siento que me has ofendido con tus acciones. Príncipe, no hice nada malo. Créame, todo esto es una gran mentira. Nunca cometería un error así. Y Bali Bey nunca traicionaría al sultán. Nos han incriminado. Realmente quiero creer que no podrían hacerlo. Pero tengo la sensación de que no eres nada inocente. Mustafa. Madre. ¿Te lo han dicho? Así es. Me lo dijeron hoy, madre sultana. Escúchame, Mustafa. Nada de eso es cierto. No creas nada de lo que oíste. Las mujeres de la familia Kiray somos educadas. No cometemos esos errores. A la mediante. ¡Madre! ¿Mamá? Mis amados. Te extrañamos mucho. Yo también. ¿Volveremos a nuestro palacio? Por ahora no, cariño. Cuando su padre se recupere. Acompáñalo, Ibrahim. Si Mustafa se convierte en sultán, no solo me conviene a mí, también le conviene a usted. Él necesitará de su fuerza y, por supuesto, de su vasta experiencia. Pasha. ¿Usted ya ha hablado con la sultana Maidebran? Si su majestad muere, ustedes asumirán el poder y se repartirán todas las riquezas.
Yo no pienso de ese modo. Quiero mucho al sultán Suleimán. Es mi amigo más cercano. El único. Solo Alá sabe cuánto pienso en él. Le prometió una vez al sultán que iba a cuidar de mí cuando él no esté. Tranquila, sultana. Cumpliré mi promesa. Usted cuenta con mi protección. ¿Pero qué, Ibrahim? Si su majestad muriese, usted no podrá quedarse en el palacio. Tendré que enviarla a otro lugar para protegerla. Nunca le faltará nada. Que Alá le dé larga vida. Lo único que quiero es que mis hijos estén a salvo, Ibrahim. Solo eso. Es muy fuerte, el príncipe morirá. El veneno es para nosotros, Gulag. ¿Cómo que para nosotros? Alá no lo permita, pero si su majestad el sultán termina muriendo, mis hijos y yo debemos beber este veneno. No quiero que ni ellos ni yo seamos humillados. Esas cosas que dice sultana me rompen el corazón. Su majestad.
Encontré mi lugar y es este. Esta manzana solo es para los dignos. Debemos gobernar el mundo como la manzana que tengo en mi mano. Mi abuelo, el sultán Selim, tenía un gran sueño. Era expandir el Imperio Otomano hacia el oeste, a Roma, y tomar la Basílica de San Pedro. Creo que ha llegado el momento de cumplir ese gran sueño. Nosotros, los otomanos, izaremos la bandera del Islam allí y esparciremos la palabra verdadera por donde vayamos. Nuestro grandioso imperio conquistará el mundo entero. Alá nos dará la victoria y nos bendecirá a cada paso que demos. Su Majestad. Cuando muera, contarán la historia de mi vida a todo mi país. Quiero un funeral militar, un homenaje con armas. Ordeno que los eruditos marchen con mi ataúd. También los visires, los soldados y hasta los pobres. Soy una persona que merece eso porque he logrado lo imposible en mis batallas. La historia recordará eso y estarán orgullosos de mí. ¿Y bien? ¿Quién escribió esto? ¿Por qué lo escribió? Es el testamento de Alejandro Magno. Él pidió que en su funeral estuvieran las fuerzas militares y también los eruditos. Y como creía en la ciencia, colocó a los científicos a su derecha, porque los respetaba. Colocó a los mercaderes a su izquierda, porque sabía de su importancia para el comercio del país. De este lado ubicó a los ricos, atrás a los pobres. Y así transmitió a todos un claro mensaje en su funeral, que él era un grande. Vivió como un gran hombre y murió también como un gran hombre. Todos hablarán de su gloria, su grandeza y sus victorias. Será recordado por siempre. Sin duda fue un gran personaje. Querría tener un funeral así. ¿Crees que yo lo merezca? Será recordado, señor. Aprovecha tu presencia en esta vida, alabando a Alá y esparciendo la palabra verdadera. Entonces, las puertas del cielo se abrirán para ti. Su Majestad.
su majestad? Su majestad. Su majestad. Ibrahim. Sí, su majestad. Aquí estoy. Alabado sea la... ¡Zumbul! ¿Qué desea, Pasha? Busca a Yasser Efendi, rápido. El sultán despertó. ¡Vamos! ¡Por Alá, ha despertado! ¡Que Alá nos bendiga y otorgue al sultán! ¡Ve ahora! Sí, enseguida. ¡Alabado sea Alá! ¡Alabado sea Alá! Gracias, Alá. Alabado sea Alá. El Señor respondió a nuestras plegarias. Escuchen, muchachas, que escuche todo el harén. Su majestad el sultán Suleimán ha despertado por Alá. ¡Abrió los ojos! ¡Alabado sea Alá! Querido Alá, te lo agradezco. Sheker, dulces para todos. ¡El sultán despertó! ¡Gracias, Alá! ¡Oh, Alá! ¡Gracias, Alá! ¡Alabado sea! ¡Haré dulces para todo el mundo! ¡El sultán está con nosotros! Mamá, quiero ver a mi padre. Siéntate, no podemos verlo ahora. ¿Qué quieres decir, madre? ¿Por qué no podemos ver a papá? ¿Estaremos aquí por siempre? No quiero. Yo tampoco. Quiero ir a casa. Aquí me aburro. Mehmet, lleva a tus hermanos adentro, por favor. Sí, madre, pero... ¿por qué vinimos aquí? Es todo por culpa de Maidebran. ¿No es así, madre? ¿Sultana? Felicidades. Su majestad ha despertado. Abrió los ojos. Alabado sea Alá. El mundo no tiene ningún sentido sin ti, hijo mío. Gracias, Alá, por regresarte. La muerte ya se ha alejado. Gracias, Alá. Su majestad, oramos todo el tiempo por usted. Gracias, Alá, ha regresado a nosotros. Amén. 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 Finalmente salimos de esa pesadilla, sultán. Papá. Mustafa. ¿Y Hurram? ¿Dónde están tus hermanos?